Te propongo un juego. ¿Qué tienen en común palabras como queso, química o quiniela? Venga, que esta es fácil. Todas empiezan con la letra Q, la misma que denomina a toda la gama de todocaminos de Audi. Precisamente esta familia de SUV es la que me ha traído hasta Múnich para conocer al último miembro de la familia y que tienes aquí, que es el Q6 e-tron, un coche 100% eléctrico y que presenta interesantes novedades. El Q6 e-tron se posiciona entre el Q4 e-tron y el Q8 e-tron y está emparentado con el Porsche Macan, con el que comparte la Platform Premium Electric, que es la base sobre la que se van a fabricar otros coches más. Mientras que el Porsche Macan es más deportivo, este coche es más lujoso y, por qué no decirlo, más utilizable. El Audi Q6 e-tron mide 4,77 metros de largo, 1,99 metros de ancho y 1,64 metros de alto, con una distancia entre ejes de prácticamente 2,90 metros, por lo que está homologado para 5 pasajeros. Su diseño es fácilmente identificable como un Audi de la familia Q, con su capó largo, una caja cuadrada y las ruedas colocadas en los extremos. Dependiendo del ángulo desde el que se mire, es el todocamino de Audi que más nos recuerda a un allroad. La imagen del Q6 e-tron es fácilmente identificable y se nota perfectamente que es tanto un Audi como un todocamino, pero este coche trae una interesante novedad aquí en la iluminación. La iluminación frontal, como ves, está dividida en dos. Aquí está el foco principal y aquí a continuación tenemos una firma digital activa. Es el primer coche que lo monta y esto cambia de posición entre 8 funciones que las puedes elegir tanto en el sistema multimedia como a través de la aplicación. Esta firma lumínica también se replica aquí en los pilotos que cuentan con tecnología OLED y presentan esta novedad aquí abajo. Y es que también tienen una firma, como ves, cambia entre muchas posiciones, también son 8, y la novedad está en que en el módulo central llega a aparecer un triángulo de alerta. Este triángulo de alerta aparece cuando das los warning y avisas a los otros conductores que vienen detrás de que algo está pasando. Incluso el propio coche lo pone cuando detecta que hay un coche pues delante que se ha detenido por se ha averiado o ha habido un accidente. E incluso se enciende en una tercera ocasión cuando abres las puertas y alerta a otros conductores o ciclistas de que has abierto precisamente la puerta. Es por tu seguridad. En el momento del lanzamiento, el Q6 e-tron está disponible con dos motorizaciones: una versión de acceso Q6 e-tron de 390 caballos y el poderoso SQ6 e-tron de 490 caballos que permite hacer un 0 a 100 en 4,3 segundos. Ambas motorizaciones comparten los motores, en los que varían básicamente la electrónica para dar más o menos caballos. También es común la batería. La pila de iones de litio tiene una capacidad neta de 94,9 kWh y anuncia más de 600 km de autonomía en el caso del Q6 e-tron de 390 caballos, aún contando, eso sí, con menos módulos que las de los e-tron actuales y un tamaño más compacto. La capacidad máxima de carga es de 270 kW y se puede pasar de un 10% al 80% en 20 minutos. Otro dato para la esperanza de los negacionistas del coche eléctrico: en 10 minutos se almacena energía para hacer 255 kilómetros. Así las cosas, y por poner un ejemplo práctico, el Q6 e-tron podría hacer un Madrid-Barcelona del tirón o viceversa y sobrarle energía. Dentro nos encontramos, por ejemplo, con un volante que recuerda un poco al del Q4 e-tron, pero tiene también diferencias. Lo que sí es totalmente diferente es la presentación de la información. Todo esto que ves aquí ahora se llama Digital Stage y está compuesto por 4 pantallas. El conductor tiene a su disposición 3: la del cuadro de mandos, que es de 11,9 pulgadas, el sistema multimedia de 14,9, que además presenta nueva información y es mucho más rápido que antes, y el Head-Up Display, que entre otras cosas reconoce los límites de la velocidad de la carretera y te los proyecta de pequeño a grande. A todas estas se suman una cuarta pantalla que es de 10,9 pulgadas y es de dominio exclusivo del copiloto. Solo la puede manejar él y solo la puede ver él. Aunque el piloto se eche para atrás, por seguridad no va a ver nada. Así que, amigo conductor, si quieres ver machos alfa, tendrás que hacerlo desde el sofá de tu casa.
Como no podía ser de otra forma, el espacio interior es muy generoso dado el tamaño del coche, y esto se aprecia sobre todo en las plazas traseras, en las que la postura no recuerda tanto a un eléctrico por la posición de las piernas, porque no están tan inclinadas debido a la batería compacta. Si bien meter los pies bajo los asientos no es tan sencillo. En cuanto a espacio de carga, el maletero ofrece 526 litros que se amplían hasta 1529 litros en el caso de abatir los respaldos por completo. Bajo el capó hay un extra, un Frank, que no de la jungla, de 64 litros, un compartimento útil para guardar los cables de carga, por ejemplo, si estos se usan ocasionalmente. Por todas estas cosas que has visto, y muchas más que se quedan en el tintero, el Audi Q6 es un auténtico cochazo. Tiene mucha calidad, un sistema multimedia puntero, una gran batería con la que se pueden hacer muchísimos kilómetros y, como ya sabes, esta novedad mundial. En el momento de grabar este vídeo todavía no tenemos los precios para la gama española, pero sí tenemos los alemanes, que nos pueden hacer una idea por dónde pueden ir los tiros. El Q6 e-tron arranca en Alemania por unos 75.000 euros, mientras que el SQ6 e-tron parte de unos 94.000 euros aproximadamente. Hasta aquí todas las cosas que te he podido contar del Q6 e-tron. Pronto nos pondremos a sus mandos y también te contaremos cómo va dinámicamente. Y eso lo haremos aquí, en caranddriver.es. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale un like. Y para no perderte ninguna de las novedades, suscríbete a nuestro canal. Me despido hasta la próxima. Adiós.